Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Aquí estamos, iniciando en esta mañana de martes 11 de agosto con toda alegría. Agradezcamos este amanecer, agradezcamos por la vida y, como decíamos ayer, esa taza de café que hay que compartir con las personas que queremos, ese momento especial, pues no lo dejemos para después. Vamos a aprovechar cada instante y esa es la invitación que les hacemos desde aquí, desde el canal Parque Telemedellín, en este espacio de Mi Parque, tu casa. Saludamos a Manuela Esteves, ella está en casita, muy juiciosa, cuidándose. ¿Cómo estás, mi Manu? Sandrita, buenos días para ti y para todos los televidentes. Qué rico poder estar nuevamente aquí en el trabajo, agradeciendo por levantarnos este día con toda la actitud, con toda la sonrisa para que podamos pasar este día. Claro que sí, con toda la mejor energía vamos a iniciar Mi Parque, tu casa, porque como siempre tenemos muy buenos invitados, muy buenos temas, que son temas que ustedes nos envían a través de Mi Parque, tu casa, @telemedellin.tv, y ustedes se comunican con nosotros, porque recuerden que siempre se los he dicho, somos una familia y como familia nos respetamos y nos ayudamos. Así que hoy muy buen contenido, pero como siempre iniciamos con la frase del día, que Sandrita es la persona que nos la va a entregar. Claro, ahí la vamos a ponchar también en pantalla. Dice: si no puedes cambiar la situación, puedes decidir cómo vivirla. El tema aquí es de decidir cómo queremos vivir cada situación que la vida nos ofrece. Esa es la invitación hoy en Mi Parque, tu casa. ¿Y qué te parece, Manu, si iniciamos con los temas que vamos a tratar hoy? Claro que sí. Como siempre, los martes tenemos ese tema donde abrimos el espacio a otras religiones, a otros espacios, a otros guías espirituales, donde tenemos y donde escuchamos y respetamos este tipo de espacios. Por eso hoy vamos a hablar con una terapeuta espiritual que nos va a hablar de su experiencia con los ángeles. Ella es abogada, pero a ella puede interpretar el mensaje y te lo puede entregar. Así que desde ya le doy la línea telefónica 268-6033 para que ustedes hagan todas las preguntas que puedan en ese tiempo, en ese bloque. También vamos a hablar con una maquilladora sobre el tema de la limpieza, cuando tenemos que desmaquillarnos, cómo hacerlo correctamente, y la hidratación. Además, vamos a hablar de otro tema sobre la compra local y el kilómetro cero, un lanzamiento súper bonito con un mensaje muy, muy, muy especial para todos y cómo nosotros, como antioqueños y como paisa, podemos apoyar. Así es, Manuela, también la invitación para que las personas nos escriban a través de redes sociales, ya lo saben, @telemedellin, nos pueden dejar sus mensajes ahí con el hashtag Mi Parque, tu casa. Iniciamos entonces con esa primera invitada, quien tú también le dabas la introducción, y es Verónica Buritica. Ella es terapeuta espiritual y, como tú decías, es abogada, pero pues la vida la ha llevado precisamente a descubrir una conexión con los ángeles, y hoy vamos a descubrir cómo lo logró. Así que saludamos a Verónica. ¿Cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿cómo están? Un saludo para todos, les deseo un feliz día, espero que estén súper bien desde sus casas y feliz de estar en este espacio compartiendo mi experiencia de vida. Empecemos por ahí. Una herramienta. Empecemos por ahí, Verónica, ¿qué te parece si nos cuentas cómo ocurrió esto? Listo, les cuento cómo empezó todo. Soy abogada, como lo decían. En un momento de mi vida, en un momento de mi carrera, donde me encontraba, como lo llamamos, el éxito profesional, donde había logrado una estabilidad laboral, una tranquilidad, igual seguía existiendo como un vacío en mi interior, como un sinsabor que no le encontraba respuesta. Fue en ese momento donde empiezo a asistir como a cursos, talleres, conferencias y a preguntarme en realidad qué estaba haciendo ahí, para qué había llegado, y fueron los ángeles los que me guiaron por ese camino y encontré en ellos como una guía para encontrarme, y eso es lo que le quiero brindar a todas las personas
una guía por medio de Los Ángeles, donde encuentren ese camino que en realidad está en nuestro interior y que nos lleva a vivir una vida más desde nuestro propósito, desde nuestra felicidad, y ahí nace Entrelazar tu alma. Muy bien, Verónica, muchos se preguntarán y dirán, pero ¿cómo hace para que le lleguen los mensajes? O sea, ¿cómo llegan los mensajes de Los Ángeles? No, los mensajes de Los Ángeles nos pueden llegar a todos. Es conectarnos, Manu, con nuestro corazón, con nuestro interior, descubrir toda la magia que está en nosotros y ubicarnos en el presente. Nosotros vivimos en un momento en la vida donde vivimos pensando mucho en lo que ya pasó y pensando en un futuro que no sabemos cómo llegará. Es un futuro incierto. Entonces, cuando nos ubicamos en el presente, empiezan a llegarnos esas señales, señales que son, que a veces les decimos coincidencias, pero son simplemente señales que te llama una amiga, te envía un mensaje, ves un programa de televisión y que conectas con él de inmediato. En mis terapias, en mis consultas, los mensajes llegan de una manera directa, con una conexión directa que se establece con Los Ángeles, y llegan a través de la escritura. Canalizo los mensajes de Los Ángeles por escritura automática, y en la conversación que voy teniendo durante la consulta también me van llegando mensajes que se los entrego con todo mi corazón a todas las personas que llegan a mí. Bueno, Verónica, tú nos contabas ahora que tú eras abogada y parece que llegó un momento de tu vida, se suponía que estabas en la plenitud de tu carrera, que lo tenías todo, y empiezas a sentirte un poco como en el sinsentido, como que no le encontrabas de pronto la sala del cuento, como decimos. De pronto hay muchas personas que nos están viendo y que tienen esa sensación, que a lo mejor tienen desesperanza, que no encuentran cómo conectarse a través de esto que se te manifiesta a ti, a través de esos mensajes. ¿Cómo de verdad conectar? ¿Cómo aprender a interpretar esas señales? Tú dices una llamada telefónica, a veces una frase que vemos por ahí, pero puede ser que alguien esté buscando respuestas, esté pidiendo precisamente a esos ángeles que le ayuden, que le muestren el camino y no encuentre respuesta. Entonces, ¿cómo interpretarlos? Sí, Sandra, imagínate que cuando uno empieza a sentir eso, empieza a cuestionarse, empieza a, lo que les decía ahora, como a ubicarse en el presente, como a sentir su cuerpo, a sentir sus emociones, a estar presente las señales, y se las va diciendo de una u otra forma al cuerpo. Cuando uno se abre y le pide a Los Ángeles señales, uno se abre a sentir, a vivir en ese momento. Y ellos, cuando les llega una señal que les decía que era en forma de, lo llamamos muchas veces coincidencias, tú sientes una paz, como una tranquilidad, y tú inmediatamente vas a saber que esa es la señal. Eso te genera como satisfacción, como bienestar, como un bienestar inexplicable. Ese mismo bienestar que a veces te produce, cuando estás agobiado, te produce miedo, inconformidad. Cuando tú sientes que esa es la señal a lo que tú estás pidiendo, tú vas a sentir una paz, una tranquilidad, como que tú vas a entender que esa es la señal, y por ende a veces llega una sonrisa. Siente como maripositas en el estómago, una especie de maripositas en el estómago. Verónica, que esa es la respuesta. Manu. Sí, sabes que yo siento que uno también tiene que saber con qué conectarse, y saber que si estás pidiendo una respuesta, si estás pidiendo que se muestre de alguna forma, también tienes que creer en eso, porque entonces empezamos a pedir y decimos, ah, no, eso fue una coincidencia, no, eso no es para mí. Entonces también tenemos que tener un poco, no sé si se le llama fe o de creer en realmente lo que estamos pidiendo. Pero entonces muchas personas dirán en este momento, me gustan Los Ángeles, creo en Los Ángeles, pero no tengo ni idea cómo pedirles a ellos una respuesta. Manu, mira, lo que tú dices es muy cierto. Lo primero es abrirse a recibir las respuestas. Pero es queriendo que la respuesta se la entreguen como uno quiere. Uno no ve muchas alternativas, tú solo ves como tu alternativa, y no, Los Ángeles son súper creativos, pueden haber muchas, muchas alternativas. ¿Y cómo les pedimos? Si tú te vuelves y te conectas contigo, te regalas un espacio de paz y tranquilidad, te conectas, te empiezas a conectar contigo mismo y tomas tres respiracioncitas. Respira tres veces, te vas a un lugar donde te genere paz,
estés tranquila en ese momento, piensas en lo que quieres preguntar y simplemente le dices a los ángeles, angelitos, seres de luz, envíame el día de hoy las respuestas necesarias y las señales suficientes para tal tema. Ángeles y seres de luz, el día de hoy, envíame las señales necesarias para respecto a este tema. Y te abres a recibir, a estar pendiente de esas coincidencias, a estar pendiente de esas ideas que te llegan. Abrirte, que seguramente si te llega una respuesta, a veces no es como uno la quiere. Uh-huh. Por eso es que uno pide una guía, para estar seguro que la guía que le van a dar es confiando en que es la mejor guía. Ya uno es libre, libre de escoger si sigue ese camino o toma el camino que uno considere. Tú lo has dicho, Verónica, el ser humano está muy acostumbrado a pedir desde el deseo, es decir, yo quiero algo y pues realmente nos empeñamos y queremos que pedimos como esperando que la respuesta sea esta o aquella. Entonces realmente lo que tenemos que conectar, es lo que estoy entendiendo, es que esa señal que nos están enviando puede ser no la que esperamos, pero sí la más conveniente. Así es, Sandrita, la más conveniente y la que en realidad está más conectada con nuestro corazón. En nuestro corazón, en nuestro interior, están todas las respuestas. Todas las respuestas, solo que vivimos en un mundo donde nos hemos de una u otra forma como aislado, desconectado de lo que en realidad en nuestra esencia tenemos y en nuestro interior. Verónica, si durante ese tiempo, pues de este semestre que hemos vivido muy duro en este 2020, ¿ha llegado algún mensaje con este tema de la pandemia, del coronavirus? ¿Ha llegado algo que tú digas que es el mensaje que le tenemos que dar, no sé, al mundo entero? Sí, el mensaje es volverse a conectar primero que todo, cada persona, todo está en su interior, todas las respuestas, y entender que todo tiene un propósito, todo tiene un aprendizaje, cada situación que pasa en nuestras vidas, aunque suceda de la manera en que nosotros no queremos, ella por ende trae un propósito, es encontrar ese aprendizaje que a cada persona individualmente ha dejado esta situación, a todos de una u otra forma nos ha tocado, nos ha transformado, nos ha puesto a pensar en cualquiera de los aspectos de la vida de una manera diferente. Es encontrar eso que tenemos en el fondo de nuestro corazón, encontrarlo y aceptar que todo lo que pasa en nuestra vida tiene una razón de ser. Muy bien, Verónica, entonces, vamos a contarles a nuestros televidentes, porque quizá dirán algunos, es que no es tan fácil, o sea, si es fácil pedirle a los ángeles, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cómo se les pregunta? ¿Hay que hacer un ritual, poner velas? No necesariamente, ¿cómo se haría esa conexión y de qué manera preguntarles para efectivamente encontrar respuesta? Listo, no, la conexión es estar uno en ese momento tranquilo, confiando, es que hay que confiar, confiar que te va a llegar esa guía, ¿cierto? Cuando tú te entregas y entregas tu pregunta, o simplemente a veces no quieren ni pregunta, a veces quieren un mensaje que tengan para ti en tu vida en ese momento, tú entregas y confías y les dices, envíame una señal frente a esto, y ellos van llegando. Es un tema de práctica, de vivirlo, experiméntelo todos los días y varias veces al día, dígale, angelitos, seres de luz, envíame una señal con respecto a este tema en mi vida. Ellos van enviando las señales y uno las va entendiendo. Uno va sintiendo una paz en el corazón, una tranquilidad. O temas más sencillos, por decir, uno quiere un parqueadero en un centro comercial. Entonces uno entra, angelito, necesito un parqueadero súper bien ubicado porque voy de afán. Es utilizarlos. Cuando uno los utiliza, ellos se van acercando más a la vida de uno y uno más claro va entendiendo el mensaje. Cuando se tronca el mensaje y cuando uno no le parece que ese sea el mensaje. Cuando uno quiere que le respondan lo que uno quiere, y eso que uno quiere a veces viene desde el ego, pero si se conecta con el interior y confía que lo que me están respondiendo es una decisión. Sí, sí, realmente me parece muy, muy cierto ese tema y realmente lo que uno crea tiene que tener la firme convicción de eso. Verónica, muchas gracias por estar en mi parque de tu casa. Regálanos por favor tus redes sociales.
Muchas gracias a todos y mis redes sociales es Entrelazar Su Alma, Verónica Buritica, por ahí me pueden contactar, el que tenga alguna duda, el que quiera, el que no encuentre respuestas, el que encuentre las mensajes y no sea capaz de interpretarnos, me escriben con todos para servirles y para que juntos tenemos todas estas experiencias. Gracias, Verónica, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. En mi parque, tu casa. Un abrazo. Muy bien, Manu, nos vamos a ir a un corte, pero ya regresamos con más temas de interés. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Saludo con excelentes recomendaciones. Hoy nos acompaña Gregorio de Vita Francesa y precisamente es él quien nos va a contar de qué se trata, qué es este producto. Claro que sí, una feliz mañana para ti, Daniela, y una feliz mañana con un saludo especial para todos ustedes que están en casa. Vamos a hablar de Vita Francesa. Vamos a hablar del producto natural que hoy usted tiene la oportunidad de que esté en sus manos. Vita Francesa es el elemento natural que se convirtió en el producto más consumido, el más recomendado por la altísima efectividad que tiene, Daniela y ustedes en casa, para casos severos. Estoy hablando de casos severos de agotamiento, de cansancio físico, cansancio mental. Esto es Vita Francesa, certificada por el INVIMA como un alimento especial para el consumo de todo tipo de personas. Gregorio, en la actualidad suceden dos cosas importantes. Uno, estamos en casa y estamos recargados de emociones. Segundo, estando con teletrabajo, en muchas ocasiones tenemos muchísimo más trabajo en casa que cuando estábamos en la oficina. Eso nos lleva a agotamientos severos. Claro que sí. Es más, nuestras cargas laborales, físicas y mentales se duplicaron. Uno dice, estoy en casa, pero ¿por qué estoy trabajando más? Y es evidencial. Nosotros nos acostamos más agotados, el rendimiento físico baja. Aparte de eso, tenemos parte de sedentarismo, no hay tiempo para hacer deporte. Entonces comienzan a llegar los inconvenientes. ¿Cuáles son esos inconvenientes? No terminamos durmiendo bien, nos levantamos con los niveles de energía muy bajos. Entonces, al levantarnos con los niveles de energía bajos, tenemos días llenos de cansancio, se nos olvidan las cosas, cansancio físico, visual, pereza mental para estudiar, para leer. Pero ahí es donde, Daniela, y ustedes en casa, entra Vita Francesa a hacer un efecto increíble. Vita Francesa lo que ayuda es a recuperar, a revitalizar, a fortalecer, a brindar la energía que el cuerpo pierde, pero sorpréndase con el beneficio más increíble que tiene Vita Francesa. Es que empezamos a dormir profundamente. El sueño es lo que el cuerpo más necesita y sobre todo el sueño reparador, ese sueño medicinal que hace que sus músculos, los tendones, el cerebro descanse. Una persona, cualquier persona, joven, adulto, una persona de tercera edad que duerma bien, generalmente su salud es incomparable. Tiene defensas altas, tiene vitalidad, huesos fuertes, músculos fuertes. Pero usted con Vita Francesa lo puede lograr, es muy sencillo. Ahí hablaste de algo muy importante. Este producto está indicado ¿para quiénes? ¿Para adultos? ¿Para pequeños? ¿Quién lo podemos consumir? Desde un niño de 5 años, los niños pues difícilmente a veces para que tome pastillas es difícil, lo podemos disolver, diluir en cualquier jugo. Lo toma usted 2 veces al día, jóvenes, adolescentes, personas de tercera edad. Oigan esto, que es algo fundamental en Vita Francesa, no tiene contraindicaciones, Daniela. Lo puede tomar una persona con hipertensión, con problemas de presión, una persona con azúcar. Es que los componentes son totalmente naturales y sobre todo uno que se llama L-arginina, que es especial para personas con presión arterial alta. Está elaborado, hecho de puras vitaminas de un alimento especial. No tiene contraindicaciones, repito. Y la dosis perfecta que usted debe tomar de Vita Francesa es 2 veces al día. No debe consumir más. Una en la mañana, otra en la noche. No, en el momento que la tome, no tome café. Y el resultado es inmediato. Usted empieza a sentir el cambio, empieza a sentir vitalidad, empieza a sentir energía, pero totalmente natural, pero sobre todo, dormir bien, dormir profundamente, que es lo que el cuerpo más necesita. Gregorio, esta es la parte más importante y la que los televidentes siempre esperan con ansias, porque para nuestros televidentes en Mi Parque Tu Casa tenemos una promoción. ¿Cuál es esa promoción? Es la mejor. Estamos hablando de una promoción especial. Todos los que visitan nuestra página Fénix, que conocen Vita Francesa, saben que este frasco, que tiene 30 pastillas, individualmente tiene un valor de 30,000 pesos. La promoción es que entregamos no uno, sino 4 tratamientos, cada uno con 30 pastillas, son 120 pastillas en total, por tan solo 49,900 pesitos. El domicilio es gratis, la entrega es inmediata, hoy mismo la hacemos.
aquí en Medellín, si usted está en cualquier municipio, cualquier rincón de Colombia, en cualquier ciudad, le hacemos llegar el producto con un mínimo recargo. Así de que marcando ya, los teléfonos están en pantalla, 609-0110. Pero mucha atención, tenemos un regalo especial. 18 unidades de este hermoso bafle. Esto es un reproductor musical con altísimo volumen. Aparte tiene para USB, tiene conectividad de Bluetooth para su celular, para su equipo, para lo que usted quiera. Es radio FM, excelente, es un regalo especial. Y todo por tan solo el precio promocional de $49,900. Así de que, Daniela, usted está en su casa marcando ya 609-0110. 609-0110 y asegure su pedido con un WhatsApp, una llamada directa o llamada perdida a nuestro celular 310-513-4100, 310-513-4100 y 609-0110. Gregorio, gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Aquí algunas de las excelentes recomendaciones que les tenemos aquí en nuestro programa. Continúen ustedes con más información. Esa es nuestra línea telefónica para que usted se comunique con nosotros y participe en Mi Parque, Tu Casa, porque el tema que tenemos a continuación seguramente va a generar dudas y las personas que están en casa pueden resolverlas. Daniela Montoya es maquilladora y con ella vamos a aprender cómo hidratar y cómo limpiar correctamente el rostro. Así que la saludamos. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Silvia, buenos días. Feliz de estar con ustedes y con todos los televidentes. Bienvenida. Yo he tenido muy bien acompañada, Daniela, estás con tu mamá, ¿cierto? Sí, ella es mi modelo el día de hoy. Entonces, hoy les voy a explicar cómo es la mejor manera para limpiarnos e hidratarnos nuestro rostro. Bueno, yo quiero hacer una aclaración. Daniela vive con su mamá, por eso están tan cerca, por eso están sin tapabocas, porque ellas conviven y precisamente con ella vamos a hacer este procedimiento. Es muy importante que la gente también lo tenga en cuenta porque la idea es que nos cuidemos. Daniela, entonces vamos a iniciar contando cómo se debe limpiar correctamente el rostro. Para la limpieza hay muchos productos. En este caso, hoy voy a hablarles sobre uno que les limpia todo tipo de... y es el agua micelar. El agua micelar viene a prueba de agua para las personas, a prueba de agua, y viene también para las personas que no utilizan cristalina a prueba de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es vamos a utilizar nuestro micelar en un pomito o algodón. Lo vamos a utilizar en todo el rostro, limpiando de esta manera. Ya tienen rostro, pero igual, aunque nosotros no nos apliquemos maquillaje, la polución del día y todo, siempre debemos utilizar el agua micelar en la noche para quitarnos la polución y maquillaje para el maquillaje. Entonces, de esta manera, retiramos todo el maquillaje o polución que tenemos en la piel. Y una cosa muy importante, siempre que vamos a desmaquillar la zona de los ojos, siempre vamos a utilizar un algodón o pomito nuevo. Entonces, en este caso, ya tomé otro y con ello le vamos a limpiar los ojos. Muy delicadamente, acuérdense que esto es una zona Daniela. Muy sensible. Dime. Daniela, te saludamos a las redes desde la casa. Daniela, pues gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y ahí estamos viendo el tema del agua micelar. Pero entonces tengo una pequeña pregunta para que ya puedas continuar con el tema de la limpieza. Yo estoy maquillada. Yo aplico mi jaboncito normal, el que tengo para el rostro, y después puedo aplicar el agua micelar, o primero es el agua micelar y después el jaboncito. Escúchame, esa es muy importante la pregunta. Lo que estoy haciendo en este momento, primero el agua micelar y después el jabón, es para la noche. En el día no necesitamos, cuando nos levantamos, nos lavamos el rostro y listo. Y ya después la hidratación. Entonces en la mañana no es necesario porque ya en la anterior hicimos la previa con el agua micelar. Con el jabón está bien. Tenía la misma inquietud que Manuela, entonces primero llegamos muy maquilladas a casa, agua micelar y luego hacemos una limpieza profunda en el rostro. Claro, de acuerdo. Claro, la limpiamos con jaboncito. Muy bien. Y al otro día, en la mañana, solamente la limpieza con el jabón y ya sí la hidratación. ¿Me entiendes? Muy bien. Y yo quería preguntarte, Daniela, ¿qué no debemos hacer cuando estamos limpiándonos el rostro? O sea, ¿qué no está permitido? ¿Qué no se debe hacer? Lo más...
lo más importante que tenemos, pues que a veces llegamos. Ahora con el tema de la pandemia, vale la pena recalcarlo, es siempre tener las manos limpias y no utilizar el mismo pomo en los ojos, la piel, porque los ojos es una zona muy sensible. Y también otras personas utilizan esfoliantes todos los días, entonces el exfoliante todos los días te reseca mucho la piel. Son como temas que muchas personas lo hacen diariamente y es malo. Son como los errores más. O muchas personas también solo hacen la rutina de limpieza una vez al día y eso se debe hacer dos veces por día. Daniela, después de conocer ya estas pautas que nos estás dando, tengo dos preguntas. Una, yo conocí la respuesta hace poco, pero creo que cometí el error y de pronto muchas mujeres lo hacen, es el agua micelar, ¿se debe o no se debe retirar? Y dos, la hidratación, ¿en qué momento del día? Porque digamos, así como lo estás diciendo con la limpieza, muchas personas llegan y hacen su limpieza quizás en la noche y en la mañana no la hacen. Entonces, después de retirar muy bien el maquillaje y de tener la cara muy limpia, claro, ¿cuál es el siguiente paso? Y para que me respondas también la del agua micelar. El agua micelar, como hay agua waterproof que siempre tienen más concentración, se debe lavar con jabón y agua después. Hay unas que tienen tónico, entonces las que tienen tónico se pueden dejar, digámoslo así, pero lo ideal siempre es lavarnos el rostro después de. Bueno, y con respecto a la pregunta que te hacía Manuel acerca de la hidratación, entonces vamos a pasar a eso. ¿En qué momento debemos hidratar el rostro? Después de la limpieza vamos a empezar con la hidratación. La hidratación siempre va. Primero vamos a utilizar un tónico. En este caso voy a utilizar un tónico también en un pomito y se lo vamos a aplicar en el rostro. Recordemos siempre que el tónico nos sirve para equilibrar el pH de la piel y para tratar la piel para los productos que vamos a aplicar, que son los hidratantes, que ya sé que vamos a hablar de la hidratación. Entonces, cuando aplicamos esto, aplicamos en todo el rostro y siempre es mejor que no apliquemos en los ojos porque nos puede irritar. Para los ojos hay un hidratante especial que es solamente para zona de ojos. Hidratante. Después de hacer nuestra limpieza o lavarnos la piel, que es lo más importante, el hidratante. En este caso les voy a hidratarme la piel con dos hidratantes, porque para las pieles secas o las pieles maduras, lo más importante es utilizar un hidratante más fuerte. Entonces, en este caso voy a aplicar un serum. Para los que no saben qué es un serum es un gel que tiene casi siempre ácido hialurónico y que hidrata muy bien a las pieles grasas y mixtas. Muchas veces las pieles secas sí necesitan otro refuercito, entonces ahí aplicamos la crema. Entonces, en este caso vamos a aplicar un gel, un serum, en todo el rostro para hidratarlo. Aplicamos así, ese es el serum de ella, porque es muy importante que cada persona tenga su kit. Entonces siempre lo hidratamos de adentro hacia afuera. Y sin tocar la zona de los ojos, porque acuérdense que es una zona que va con unos productos diferentes. Muy importante, otro tip, dejar que se seque un producto para aplicar el próximo producto. ¿Sabes qué, Daniela? Yo siento que por la rapidez como del día, yo llego y me aplico el tónico, me aplico un hidratante, pero eso es como uno encima del otro. El espacio es dejarlo que uno realmente reconozca que se seque la piel con el primer producto para poder seguir con el otro. Claro, que ese producto se absorba en la piel para seguir con el otro. Entonces, este serum, igual hay unos que tienen más rapidez en secado como otros, por ejemplo las cremas se demoran un poquito más. El serum, como es más
se hidrata más, no tiene tanta grasitud. Entonces, y por eso también, como nosotros en la noche soltamos tanta grasitud, nos tenemos que lavar la piel al otro día en la mañana. Porque uno dice, ay no, pero si yo me la limpié anoche, pero uno en la noche duda y suelta mucha grasitud en la piel, entonces por eso siempre tenemos que limpiarnos o lavarnos la piel al día siguiente antes de comenzar nuestro siguiente día, y la hidratación y el bloqueador que nunca nos vaya a faltar. Entonces ahora que ya vemos que la piel está sequita, vamos a utilizar la crema. Entonces la crema la vamos a utilizar, la vamos a poner. Como aplicamos el serum, pero esta la vamos a aplicar con una brochita para que nos quede bien en toda la piel. Acuérdense que esto, ninguno de estos productos es para los otros, simplemente es para el resto de la casa. Entonces siempre lo aplicamos, acuérdense, de adentro hacia afuera. También otra pregunta que muchas veces le preguntan, también el cuello, de parte de esa zona. Y acuérdense que la hidratación es muy importante porque nos ayuda para hidratar y que no se nos salgan muy rápido las líneas de expresión. Y aparte de esto, también les hablo de la importancia de tomar agua, de 7 a 8 vasos diarios de agua, porque la piel necesita hidratación adentro como afuera. Entonces, con el agua hacemos que tenga una piel mucho más saludable. Bueno, muy bien, Daniela, qué rico tenerte aquí, aprender, porque igual yo estaba tomando notas a medida que tú ibas explicando. Me quedo con que el agua micelar se debe retirar, se debe lavar, el tónico ayuda a equilibrar el pH de la piel, para las personas que no lo sabían, y pues yo también aquí me tomé mis notas, y el serum sirve para hidratar muy bien las pieles grasas y mixtas. Yo quiero agradecerte por estar aquí y contarles también a los televidentes que Daniela Montoya se comunicó con nosotros a través de Instagram. Ella nos puso un mensaje, nos dijo que tenía un emprendimiento y por eso hoy también quisimos abrirle este espacio, así que usted también lo puede hacer, porque la idea es esa, interactuar con todos ustedes. Agradecerte a ti, Daniela, por escribirnos, y qué rico de verdad que hayamos podido compartir este momento. Recuérdanos sus redes sociales. Gracias. Mis redes sociales son Shine by Daniela Montoya en Instagram, y por el mismo me pueden encontrar en Facebook. Muy bien. Nosotros acá prestamos servicios de clases de maquillaje, ya las estamos haciendo virtual, presencial, con todo lo de bioseguridad que se necesita en este momento. Y aquí los espero, y para todos los televidentes que nos estén viendo y me escriban, van a tener el 30% de descuento en cualquiera de los cursos que se inscriban. Gracias, Daniela, un abrazo para tu mamá y para todas. Ay, Daniela, gracias. Gracias a ustedes, pero nos faltó el hidratante de ojos, muy importante. Muy bien, y con ese finalizaríamos. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre con el dedito anular aplicamos en el dedo, que es el dedo que menos fuerza tiene, y lo aplicamos en todo el contorno del ojo. Porque acuérdense que esta piel es mucho más delicada que la piel de todo el resto de... Entonces, no se les olvide. Y después, para terminar bien, acuérdense de aplicar el bloqueador solar. Ya hay muchas formas, hay con color, sin color, de todo. Entonces, que no se nos olvide nunca aplicar el protector solar. Súper importante, Daniela. La verdad, yo me lo aplico como con color, y eso yo lo utilizo de base también. Entonces, yo creo que son tipsitos que podemos ir como implementando en esa rutina, ya con esta hidratante de ojos, y hacer esto. Esto tiene que ser de todos los días para que funcione definitivamente. Gracias por contactarnos, por participar en Mi Parque Tu Casa, por poder compartir con estos emprendimientos y obviamente con todos los tips. A la mamá, un abrazo gigante. Mamá linda, qué bonita hija la que tienes. Muy profesional, un abrazo gigante. Gracias. Para ustedes. Gracias a ustedes por la invitación, y feliz, y las espero por acá, una cortesía a ustedes cuando quieran. Un abrazo, Daniela, muchas gracias. Bien, chao. Muy bien, Manuela. Chao, gracias. ¿Vamos? Sandrita, televidentes.
Sí, imagínate que en el canal estamos haciendo o se está realizando un movimiento. Ellos hablan de como de una campaña, pero yo les digo que es un movimiento para vivir sin plástico. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Por qué impacta el medio ambiente? ¿Y cómo impacta nuestro entorno? Entonces realizamos la siguiente nota para que ustedes se conecten con esta información. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Ya volvemos. Vive sin plástico, así se llama el movimiento que internamente se está generando en cada una de las personas que trabaja en el canal, invitando al consumo responsable de vasos plásticos y toallas desechables. Con esta campaña estamos concientizando a nuestros empleados, a todos nosotros, para que, hey, yo tengo un mug, tengo un pocillo, lo traigo de mi casa. Personalizar hoy los mug se ha vuelto, digamos, como algo de moda, y qué mejor poder tomarnos nuestro cafecito en ese pocillo que yo puedo lavar, puedo tomarme un cafecito más tarde y no estar arrojando permanentemente estos vasos que definitivamente le hacen un enorme daño a nuestro planeta. Mensajes en diferentes lugares del canal, como los cafetines y baños, hacen un llamado a reflexionar antes de usar el plástico y sumarse a este movimiento que sin duda impacta positivamente al medio ambiente del planeta. Yo me culturizo, tengo acciones individuales positivas frente al planeta, y cómo yo llevo ese mismo mensaje a mi núcleo familiar, a ese círculo familiar, que definitivamente es donde también se tiene que reflejar esta cultura ambiental para que cada vez lleguen menos estos desechos a hacerle daño al planeta. Súmate a este movimiento, vive sin plástico, mejor para nosotros, mejor para el planeta. Las buenas prácticas ambientales deben ser un compromiso de todos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos disfrutando esta mañana en Mi Parque, Tu Casa, y agradecer a nuestros compañeros que siempre están pendientes de los detalles. Muchas gracias, de todo, que todo salga muy bien al aire. De esta manera vamos a seguir avanzando, porque nuestra siguiente invitada nos trae una propuesta que me parece bien interesante. Es una invitación de doble propósito, es una iniciativa que busca incentivar la compra local y además aportar a la disminución de la huella de carbono en el transporte de los alimentos. Ya mismo vamos a conocer de qué se trata. Ella es Lina María Zapata, y la saludamos en Mi Parque, Tu Casa. Lina, ¿cómo estás? Buenos días, Manuela. Buenos días, Sandra. ¿Cómo están? Muy bien, afortunadamente, Lina. Hablemos un poquito entonces de esta iniciativa, de este lanzamiento de Kilómetro Cero. Bueno, les cuento. Kilómetro Cero es nuestro programa. Nosotros somos una empresa nueva. Nuestro propósito es completamente la innovación social, y lo que estamos buscando con la política de Kilómetro Cero es poder unir toda la parte del campo a la ciudad. Pero no solamente a través de nuestros campesinos. Nuestras compras se hacen directamente a los corregimientos de Medellín y a los municipios aledaños a Medellín, no solamente el Valle de Aburrá, sino San Pedro, Río Negro, Sonsón, todo lo que gire 100 kilómetros alrededor. ¿Cuál es el propósito de esto? Uno, disminuir la huella de ozono, como bien, disminuir la huella de carbono, como bien lo decías, para que nosotros también incentivemos toda la parte de compras locales. No solamente trabajamos con campesinos, como te contaba, sino todo el tema de emprendimiento. Pues ustedes saben que en este momento, no solamente por el tema de la pandemia, sino que impulsemos las compras locales, apoyemos nuestros proyectos, los productos que se transforman, y lo principal, a todo el tema de los campesinos, que ustedes no se imaginan la situación que están viviendo en la actualidad. Lina, te saluda Manuela Esteves desde la casa. Realmente ese es el mensaje: cómo apoyar a estos campesinos, cómo hacer que haga parte de nuestra rutina esa compra local, que realmente apoyemos a ese campesino que está cultivando y que está entregando ese producto fresco, y que esto hace parte de Placita Delivery, que no todo el mundo conoce quizás esto, y es una gran oportunidad para hacer las compras. Entonces, las dos preguntas. Primero, que resumidito nos expliques qué es la Placita Delivery, y también cómo entonces están apoyando a esos emprendedores que no están formalizados, pero que hacen parte también de ese gremio, si se puede decir así.
Bueno, te cuento. Primero, la Placita Delivery es una plataforma comercial. Nos basamos con que todos nuestros servicios son a domicilio, pero sin perder el lente personal. Tenemos no solamente aplicación, página web, estamos en varios lugares donde se pueden adquirir nuestros productos, sino que está la línea de WhatsApp. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros le compramos directamente a los campesinos en los corregimientos para poderles pagar a ellos el mismo valor que nosotros compraríamos a través de un intermediario. ¿Qué es un intermediario? Ustedes saben que normalmente las personas van y compran en un supermercado. Resulta que ese supermercado va a una plaza de mercado, bien sea la mayorista o la minorista, y le compra a esas personas, pero esas personas a su vez le compraron a los campesinos. Entonces, digamos en forma resumida, un producto que tú compras por 100 pesos, realmente el campesino lo vendió por 40 o por 20 pesos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ir directamente donde los campesinos y comprarle a los campesinos por los 40 o 50 pesos que el comerciante final está comprando. Por lo tanto, no solamente le aumentamos los ingresos a ellos, sino que estamos recortando el tiempo, no solo de transporte, sino de vida útil de los alimentos. Nuestro proceso es muy rápido, así tan rápido como hablo yo, por si no me están entendiendo, para que me cuentes. Sí, te entendemos, pero, tranquila. Nuestro proceso es súper rápido, o sea, aquí trabajamos casi 7:24, o sea, a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, vamos a donde los campesinos, recogemos todas sus cosechas en los diferentes puntos de los corregimientos o los lugares donde estén distribuidos, los traemos hacia nuestra finca, pues como se dan cuenta, por el mismo lugar que me rodea, estamos ubicados en el corregimiento de San Cristóbal, que es uno de los corregimientos de Medellín, o sea, siempre estamos integrando la urbe con la ruralidad y damos ejemplo desde el mismo lugar. Aquí muchos campesinos también llegan, tenemos un acopio, hacemos toda la parte del proceso de selección, lavado, desinfección, empaque, y estamos saliendo con nuestros productos hasta las 12 del día, 1 de la tarde, porque todo es del mismo día, y ya distribuimos de 1 a 6 de la tarde los pedidos que nos hagan. Muy bien, me parece interesante esta propuesta porque lo que pretende realmente es reactivar ese sector gastronómico, por lo menos apoyarlo, y también el del entretenimiento. Y yo quería preguntarte, Lina, ¿de qué manera también nosotros podemos participar? ¿Cómo desde la parte social podemos aportar a este proyecto? Mira, aquí, como les dije al principio, nosotros somos una empresa de innovación social. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de todo lo que nosotros vendemos lo volvemos a transformar en productos para las personas que son de otros niveles, de otros sectores económicos diferentes, pero que están sin ingresos. Nosotros estamos donando aproximadamente el 20% de nuestros ingresos a causas sociales y lo hacemos a través de muchas fundaciones o muchas empresas sociales que trabajan con nosotros, o simple y llanamente tenemos un listado directamente afectados por la pandemia y les llevamos mercados, uno. Y dos, también en este momento en nuestras plataformas lo que estamos haciendo es tratando de vincular a todos esos emprendedores que transforman todos los alimentos que vienen del campo, los unimos y los integramos. Bueno, yo hago las mermeladas de, qué sé yo, de papaya, por decir cualquier cosa. Entonces, los vinculamos con esos campesinos, les hacemos pues la adquisición de los productos para esos campesinos y ya el producto transformado lo llevamos en nuestras ofertas también como institucionales o a través de las casas directamente. Muy bien, Lina María Zapata, gerente de la Placita Delivery, nos hace esta invitación hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa. Lina, yo quería que también nos dijeras cómo podemos hacerlo, a través de qué red social, cómo se mueven ustedes para las personas que están en casa y sigamos apoyando la iniciativa que tienen. Claro que sí, mira, nosotros estamos en todas las redes sociales, lo que es en Instagram y Facebook nos encuentran con @laplacitadelivery, tenemos página que es www.laplacitadelivery.com, estamos con nuestra propia app en este momento para Android y esta semana ya debe estar lista para todo lo que sea pues iOS, que es La Placita Delivery, súper sencillo de encontrar en Play Store. Y tenemos una línea de WhatsApp, porque siempre lo que les digo, así ustedes compren a través de alguna de nuestras plataformas, la atención es personalizada y les podemos decir qué hacer. La línea es 314-716-3613.
Y hay una, también hay otra página que es muy buena porque también tenemos todos los medios de pagos habilitados en esa, que es www.taki.club. Ahí van a encontrar nuestro logo de la placita delivery y pueden ingresar. Bueno, y aprovecho para decirles, no solamente si quieren hacer sus compras, hay unos combos de mercado, porque nosotros trabajamos también integrando todo el sector de la parte de carnes, pollos, lácteos, etcétera. Pero también tenemos en cada uno de estos lugares unos combos que son los combos de donación. Los combos de donación es cuando ustedes quieran enviarle un mercado a un familiar, a un conocido, un amigo, o simple y llanamente dicen, Lina, pues hay muchas personas que tienen un corazón gigante. O sea, para mí es como muy grato contar esta parte porque este proceso ha sido muy bonito porque nosotros nos basamos en dos principios, que es la abundancia y la confianza. Y digo la abundancia porque el tema de la alimentación es abundante y queremos que sea abundante para todos. Ustedes no se imaginan la cantidad de corazones bonitos que he encontrado en esta pandemia que me dicen, Lina, te acabo de contar, señora. Te escucho. Lina, realmente me parece, y estábamos viendo también las imágenes de todos esos, esas frutas frescas, esos vegetales frescos, realmente está el gran lanzamiento de Kilómetro Cero que ustedes van a tener, donde también está apoyando la Alcaldía de Medellín, este gran movimiento que ustedes están haciendo, ese mensaje para que invites a las personas a que realmente apoyemos esta compra local, a que apoyemos el emprendimiento, la zona, todo el entretenimiento que hay en la ciudad, que se ha visto muy afectado, pero desde casa también podemos apoyar. Claro que sí. Ustedes lo pueden apoyar desde casa, no solamente con lo que les decía, con sus compras locales, sino también si les interesa donar o quien bien sea para un tercero que ustedes conocen o para alguna de las causas y las fundaciones que nosotros apoyamos donando sus mercados. Tenemos varios valores de mercados que van desde 30 mil hasta 90 mil, los pueden donar y nosotros tan pronto se entrega el mercado, les estamos enviando la foto con la dirección, la nota de la persona a la que les llegó el mercado. Muy bien, me quedo con esas dos palabras que ibas dejando aquí, abundancia y confianza. Yo creo que es muy importante, sobre todo en los tiempos que vivimos. Y qué bonita esta iniciativa. Felicitarlos, Lina, y de verdad que les vaya muy bien con todo ese proyecto. Muchísimas gracias, Sandra y Manuela, por la invitación. Esperemos que conozcan nuestras páginas, que pronto pasemos este episodio que ha sido fuerte, pero creo que nos ha enseñado a crecer muchísimo. Y los invitamos acá a la Placita de Libre, que es la casa de todos. Gracias por estar con nosotros en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo. Igualmente, que estén muy bien y feliz día. Gracias, lo mismo. Manuela Esteves, tú tienes por ahí pronto información por ahí y rápidamente para contarles a los televidentes que vamos a tener en consulta con el doctor Hidalgo. Ya saben, sí, que la radio está ya mismo también en sintonía. Claro que sí, a las 10:30, o sea, en pocos minuticos, van a hablar que hay una sentencia nueva de la Corte Suprema de Justicia que dice que los nietos y sobrinos pueden beneficiarse de la pensión cuando fallecen los abuelos y los tíos. Así que 10:30 en consulta con el doctor Orlando Hidalgo, Telemedellín Radio, porque recuerden que ustedes nos ven y también nos pueden escuchar. Me despido desde casa, un abrazo gigante. Mañana nos vemos, recuerden, 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa. Sandrita, a todo el equipo de trabajo, un abrazo gigante, nos vemos mañana, chao. Un besito, Manu, gracias por acompañarme esta mañana y pues aprovecho para invitarlos a Loliando porque vamos a hablar de cómo salir de las crisis con humor y con amor. Nos vemos a las 11, o mejor, nos escuchamos de 11:30 a 12. Mañana nos vemos en Mi Parque, Tu Casa.